En verdad, muy bien. Ya ustedes les invito a que nos puedan visitar al distrito. Estamos avanzando en lo que es la gestión administrativa principalmente. Hoy hemos, en los primeros días, en las primeras semanas, hemos ordenado la municipalidad para poder seguir adelante con la gestión, ¿no? Con el servicio a la población. ¿Está completamente ordenada ya? O sea, como que ya se siente cómoda en todo esto ya. Sí, y ahora sí ya puedo decir que estamos totalmente cómodos con las áreas completas, avanzando a pasos realmente agigantados, largos, porque estamos haciendo gestiones, visitando diferentes ministerios. ¿Cómo va el presupuesto participativo? Recién hemos dado inicio al presupuesto participativo. Recién hemos dado inicio la semana pasada, hemos convocado a los agentes participantes y más que nada ya no hacemos uno tan protocolar, más se hace como un cabildo abierto porque tiene que escucharse a todos los comuneros en general, ¿no? En el tema del presupuesto participativo nosotros vemos más que nada del plan de desarrollo, lo que está, porque la población en sí hay mucho que se pide, mucho que por hacer, ¿no? Pero tú sabes que el presupuesto está totalmente bajo, entonces lo que tenemos que hacer es separar los proyectos, lo que es para hacer gestiones en el gobierno regional, en lo que es la provincial, lo que es en los ministerios como FONIPREL, Trabaja Perú, y tocar puertas, entonces programas sociales, entonces es el tema. Pero nosotros en sí, el presupuesto que manejamos es bien poco y damos solución lo necesario, lo básico. Sí, tenemos en el año 2012, cuando entró acá COFOPRI, hemos hecho un avance un 30%. Pero nuevamente estamos esperando que Guaral traiga, invite a COFOPRI y otro firmar el convenio para continuar con ese tema de los predios. Hemos totalmente dado todo el acceso a las carreteras, tanto de Carac y de Coto, gracias al apoyo del alcalde provincial, que nos dio la maquinaria y también nos dotaron en combustible una cierta cantidad y nosotros también hemos cubierto con combustible otra cantidad y con el apoyo de los comuneros de la comuna de Carac y de Coto se ha habilitado, aunque todavía ha quedado un tramo pendiente de una carretera nueva. No, estamos esperando que en esta semana suba nuevamente la autoexcavadora pequeña, porque ese tramo de esa carretera es totalmente pequeña y no ingresan las máquinas pesadas grandes. No tanto, o sea, la provincial nos dio 200 galones, que hemos hecho limpieza de un gran tramo, y el resto nosotros, que no es mucho, ¿no? Es hacer gestión. Ahora, de otro lado, en lo que es el participativo, ustedes están concurriendo a Huacho constantemente. ¿Qué es lo que se busca en este trabajo con lo que es el participativo regional? Claro, estamos participando, no creo yo nomás, yo creo que todos los alcaldes. En el caso de ustedes, ¿a qué apuntan? En mi caso, nosotros sí estamos apuntando lo que es obras de canales. Porque lo que es agua, desagüe, canalizaciones. Ajá. Canalizaciones y impulsar el turismo. No, a pedir estudios, porque en sí los estudios son costosos para poder participar con el apoyo de los estudios que da la provincial o bien el gobierno regional, podemos canalizar y buscar otras fuentes de ingresos. Sí, en el año 2017 cumplieron con un financiamiento de 250.000. En el 18 no hubo cumplimiento, pero tampoco eso yo creo, viéndolo, los que conocemos en la parte administrativa, no es que tengan que cumplirle, porque el tema es que también el exalcalde tenía que haber rendido el balance o la liquidación de aquel proyecto en su momento. Y cuando todo tiene plazos, uno tiene que establecer y estar pegado a los plazos y límites que nos ponen, ¿no? Tanto el control. ¿Queda claramente de que el alcalde anterior no cumplió en hacer su informe de los presupuestos anteriores? No cumplió en hacer liquidación de su proyecto del año 2017, que amplió una carretera en 27 de noviembre. Entonces, debido a eso, no le entregaron el presupuesto del año 2018. ¿Qué obras quedaron pendientes por ejecutar? O en todo caso, no sé si algunas se licitaron a última hora en la gestión anterior. Sí, dejó un proyecto ya avanzado al petar de la comunidad de Carac, pero también presupuestado, ese fue con el tema de reconstrucción por cambios y que ya está por hacer recepción de esa obra, que están avanzando ya hasta el 100%, estamos con los ingenieros viendo y hacer la recepción correspondiente. ¿Técnicamente está adecuado en la zona en la que han destinado este petar? Sí, ya todo. ¿Es una petar o es algo parecido a una petar? No, una petar. ¿Cuánto es el presupuesto, me dijo? Es algo de 700 y tanto. Uh-huh. Ahora, el presupuesto para este año 2019, ¿se está ejecutando? Sí, se está ejecutando. ¿Con respecto al participativo? No, a lo que es con respecto al participativo todavía. Uh-huh. Solamente hemos dado mantenimiento de carretera, todavía estamos esperando que el pueblo dé su conclusión y lo que se va a invertir este año. Aunque ya tenemos claro, pero falta el presupuesto. Que el tema de lo que es participativo del 2018 ya se perdió. ¿Ah, sí? Claro, por la falta de información en su momento, no se puede.
Claro. Se pierde así nomás. No, lo que nos han, nosotros, lo que nos han explicado es que cuando todo tiene un plazo de límite para hacer una transferencia, uno tiene que cumplirle, ¿no? Y entonces, si tú como autoridad eres irresponsable y está en ti cumplir una fecha de que me dan a mí un plazo, de tal fecha, y no presenta el documento, no presenta liquidaciones, ¿cómo te puedo ya dar más un presupuesto si no liquido en su momento? ¿Y el 2019? Estamos trabajándolo. Estoy participando con una represa en la comunidad de Coto.